Muy buen día a todo el auditorio que nos escucha. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del programa de nuestras efemérides especiales nacionales e internacionales, programa de la Unidad Académica de Historia. Les acompaña en el micrófono Georgina Indira Quiñones Flores y en esta ocasión vamos a hablar de un día tan importante como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Está con nosotros una invitada especial para y experta además en el tema para hablarnos del tema, la doctora Adriana Rivero Garza, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de las Mujeres y hoy es profesora en el Doctorado en Estudios Contemporáneos y defensora adjunta aquí en nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación para dialogar en torno a este día en el cual pues se ha hecho un llamado para revisar justamente la condición de las mujeres en el mundo y en este caso de nuestro país. Así es. Y primero que nada, me gustaría que nos explicara por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Claro que sí. Bueno, es importante decirles que si atendemos a procesos institucionales en torno a este día, este 8 de marzo, hace 47 años, se instauró por parte de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. La ONU en 1977 hace un llamado a todos los estados, me refiero a los países, para que revisen justamente las condiciones sociales y jurídicas de las mujeres en cada uno de sus estados o de sus países. En ese sentido, puede decirse que hace 47 años se institucionalizó el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, también hay que decir que esta fecha pues tiene un valor histórico importante. Y ese valor pues se lo ha dado la lucha y movimientos de mujeres feministas y de mujeres principalmente trabajadoras. Y entonces podemos remontarnos a más de 107 años, prácticamente 107 años, en donde las mujeres de las fábricas principalmente salieron a las calles a reivindicar su derecho a trabajar, pero en condiciones dignas. Y allí es donde también podemos encontrar algunos orígenes del 8 de marzo, principalmente de las mujeres socialistas trabajadoras que exigen pues justamente esto, ¿no? Mejores condiciones. Y bueno, sí hay que decirlo así pues como es, que principalmente se le reconoce a Clara Zetkin y Alexandra Kollontai justamente la propuesta de que el 8 de marzo sea reconocido como un día de la mujer trabajadora. Por eso también en algunos discursos podemos encontrar que el 8 de marzo está relacionado con la mujer trabajadora. Ahora se conoce como Día Internacional de la Mujer o ya hasta lo podemos ver como 8M, pero bueno, digamos que tiene un valor histórico este día y que principalmente se ha instaurado para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en diferentes espacios o en diferentes esferas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, se acaba de integrar a esta mesa la doctora Emilia Reséndez Guerrero, investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha y creo que también nos ve. Gracias. Sí, no, pues estamos con la primera, el primer cuestionamiento acerca de por qué el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. No sé si le gustaría agregar. No, creo que la doctora Diana lo ha explicado bastante bien y muy completo. Entonces creo que con esto queda cubierto el por qué el 8 de marzo. Bueno, muchísimas gracias. Y qué interesante lo que el recuento que nos hace la doctora, ¿no? Desde la parte institucional, ¿no? De este día, como lo decreta la ONU en 1977, pero que detrás de esta fecha hay un trabajo incansable, ¿no? De las mujeres para este reconocimiento, esta visibilización, ¿verdad?, de los esfuerzos cotidianos que se hacen en diferentes esferas. Y aquí me gustaría preguntar, ¿qué sucede a propósito de que esta fecha pues tiene que ver con esta lucha de las mujeres trabajadoras, de la mujer que
requiere, ¿no?, este reconocimiento a la labor que se hace en diferentes ámbitos. ¿Qué sucede con las mujeres en la actualidad en el ámbito laboral? ¿Sí? Si nos podrían explicar en qué trabajo se insertan, en qué condiciones sobre todo, ¿sí? ¿A qué se enfrentan todos los días a nivel nacional, mundial y pues sobre todo en Zacatecas, ¿no? Bueno, pues yo creo que se puede decir que hemos avanzado en muchos aspectos laborales, en el sentido de que, sobre todo en las instituciones, trabajo igual, en ocasiones, la mayor parte de las ocasiones es remuneración igual, no siempre. Las mujeres yo creo que seguimos estando en desventaja con los varones, sí. Sobre todo en el ámbito privado y en los puestos de mando. Las mujeres seguimos sin romper ese techo de cristal que no permite ascender porque pues damos prioridad a la casa, a la familia, sobre todo a la familia. Si hay hijos principalmente, y eso hace que en muchas ocasiones las mujeres rechacen los cargos, aunque puedan desempeñarlos, los cargos de mando. Y estos son muy importantes porque la mirada femenina es diferente de la mirada masculina. Una mujer sabe cuántas necesidades tiene otra mujer que está laborando y quizá pueda ser más sensible a las necesidades de estas otras mujeres, quizá, porque no en todos los casos. Hay mujeres que una vez que llegan al poder también se masculinizan y actúan como si fueran varones. Pero aunque hemos avanzado, sobre todo en el caso de Zacatecas, muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres, están trabajando en el ámbito privado. Me refiero a los comercios, todas las oficinas administrativas que son de tipo privado, las contadurías, los bufetes jurídicos, todo eso. Y ahí, pues, ellas carecen en ocasiones de derechos. La jornada a veces es más larga, el salario es menor, les pueden pedir que vayan horas extras y no pagarlas. Así que no podemos decir que ya estamos en equidad en el sentido laboral. Seguimos, las mujeres siguen estando en desventaja. Eso es lo que a mí me parece. Okay. Doctora. Fíjense que justamente lo que comenta la doctora Emilia, ha habido grandes avances, a mí también me lo parece y además es necesario reconocerlo porque en el ámbito jurídico se le han reconocido a las mujeres estos derechos laborales, ¿no? Que sin duda le han permitido tener mejores condiciones. Sin embargo, en la práctica también hemos de decir que todavía encontramos resistencias importantes para que las mujeres nos desarrollemos en este espacio público, en el ámbito o en el ámbito laboral. También hay que decir que las mujeres siempre hemos trabajado, claro. Siempre hemos estado trabajando tanto en el espacio público como en el espacio privado, y a eso voy. Creo yo que una de las cuestiones que el Estado tiene la obligación de atender inmediatamente es que este reconocimiento de las mujeres en el ámbito laboral con todos sus derechos tiene que también ir acompañado de la mano de un sistema nacional de cuidados que permita a las mujeres, a las familias, poder atender la crianza y cuidado de las y los hijos, pero también de las personas que requieren de cuidados y de atenciones. Me refiero a personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, porque socialmente a las mujeres todavía se nos sigue asignando esta tarea o esta responsabilidad, y eso ha implicado que en la práctica o en la realidad de muchas de nosotras, pues tengamos dobles o triples jornadas laborales. Entonces, creo yo que ese es uno de los grandes pendientes que no nos permiten avanzar como quisiéramos en el ámbito laboral. Ya lo dijo la doctora Emilia, existe un techo de cristal que nos pone un tope y no lo podemos ver, pero hay un tope ahí que ya no nos permite escalar en estas estructuras laborales, sobre todo en las
espacios de toma de decisiones o de mando. También hay otra cuestión que se llaman los pisos pegajosos, que principalmente tienen que ver con esto, con la responsabilidad social de que las mujeres tenemos que encargarnos justamente de las tareas del hogar. Y justamente, y con esto quiero cerrar, hace unos días estaba escuchando un nuevo término que están utilizando algunas compañeras, feministas, denominado abismo de cristal, en el que hacen referencia justamente a un fenómeno que ahora está sucediendo en el ámbito laboral, que es que las mujeres están ocupando espacios que los hombres no quieren, que los hombres han decidido por algún motivo, circunstancia, no ocupar. Y entonces, ¿a quién le hablan, a quién le dicen? A las mujeres, para que se hagan cargo de eso. Entonces, se encuentran ellas al llegar en ese espacio, eso, un abismo. O sea, no hay estructura que sustente, que sostenga su trabajo, que sostenga pues todo lo que ella tiene que desarrollar. Y entonces se están encontrando problemáticas, no solamente de pisos pegajosos y techos de cristal, sino que no hay manera de poder justamente desarrollar ese trabajo, y entonces pues se encuentran múltiples dificultades para poder dar resultados. Es un concepto muy nuevo, pero pues justamente nos da cuenta de todas estas limitaciones que las mujeres estamos encontrando todavía en la actualidad, en el ámbito laboral. O sea que el trabajo se hace todavía más complejo, ¿no? O sea, para llegar a esta equidad, ¿no? O igualdad, pues sí, se hace más complicado con este nuevo término, que efectivamente muy interesante para analizar. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son ese tipo de resistencias que se encuentran, y desde las instituciones, por esto que menciona de este sistema de cuidados que debe de haber? Porque efectivamente a la mujer pues todavía se concibe, ¿no?, como la encargada del cuidado, ¿verdad?, de la casa, de la familia, de los hijos, de las personas mayores, de los discapacitados. Sí, la labor de crianza pues está ahí todavía presente. ¿Qué se hace desde las instituciones públicas, privadas, desde la academia sobre todo, para visibilizar o para, no sé, para contribuir a estos cambios en los estereotipos, en los imaginarios sociales hacia las mujeres? Pues yo sí puedo decir que en las instituciones sí ha habido también trabajos importantes de implementación de políticas públicas para la inserción de las mujeres en el mundo laboral, pero que esa inserción además sea en condiciones de igualdad. Pero y hay muchos ejemplos de políticas públicas que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, la propia Secretaría de las Mujeres, la propia Secretaría del Trabajo a nivel nacional. Pero también debo decir que hay una importante resistencia, sobre todo de un sistema económico, para poder, me refiero a un sistema económico en general, o sea, inserto en la dinámica institucional, social, cultural, política, para implementar un sistema de cuidados. O sea, un sistema de cuidados implica la articulación de todo el Estado, de todas las dependencias del Estado, para proveer a la sociedad este servicio de cuidados, ¿no? Y que implica, pues eso, la inyección de recurso importante, ¿no? Pero la mayor resistencia, aunque todas las dependencias pudieran estar alineadas a esta idea de sí implementarlo, la mayor resistencia está en que los trabajos del cuidado, que además realizamos las mujeres, implica dinero, o sea, así implica recurso importante. De hecho, ahorita no tengo el dato preciso, pero el trabajo de cuidados le ahorra al Estado mexicano, al Producto Interno Bruto, o sea, en un porcentaje importante. Es decir, que si se pagara el trabajo de cuidados, el Estado quiebra. Entonces, quiere decir que las mujeres principalmente sostenemos la economía de nuestro país con el trabajo de cuidados. Y esa es la principal motivo por el cual
pues no se ha podido implementar esta política pública, aunque yo espero que por los avances que ha tenido en México, pues pronto ya se apruebe y se implemente, porque sé que hay iniciativas importantes en el Senado para que ya se implemente. Creo que yo es una de las principales resistencias a nivel institucional, sí. Pero en el académico, pues estoy segura que la doctora también podrá platicarnos de ello. Pues yo creo que en el académico no se ha hecho literalmente mucho o nada. Es como un punto en el que parece ser que no nos compete. En la universidad, como en alguna ocasión dijo un director cuando yo le señalaba que el horario que me habían asignado era de todo el día y que era mamá, y yo no contrato mamás, yo contrato maestras. Y entonces parece ser que en las universidades, no digo que solamente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en las universidades, sí, en las instituciones educativas, se contrata maestras, se trabaja con los alumnos, se trabajan muchas problemáticas, pero creo que no se ha atendido el problema del cuidado de las personas que lo necesitan porque están discapacitadas, porque están en la tercera edad, porque por lo que sea, que hay una discapacidad. Y esto desafortunadamente, como ya lo venimos diciendo, por lo regular son responsabilidades que recaen en las mujeres, ¿sí? Y creo que es algo en el que tenemos que trabajar en la academia, porque desde mi punto de vista no hemos hecho ahí mucho. Y las instituciones educativas, tanto las universidades como el sistema educativo en general, tampoco han hecho aportaciones o han creado políticas para coadyuvar con esta problemática. Bueno, pero sí es interesante entonces lo que dice la doctora, lo que hay algunas iniciativas, quizás sí. Sería como una cuestión de conjuntar esos esfuerzos, ¿no? Desde el ámbito de la academia y trabajar y pensar, ¿no? Sobre todo para cambiar estas ideas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Con docentes, investigadores, estudiantes, ¿verdad? Toda la estructura que implica. A mí me gustaría, fíjese, a propósito que aterrizamos en el ámbito de lo académico, me gustaría también preguntar, porque sí es importante reflexionar también en la situación de las mujeres en el ámbito universitario, ¿sí? A propósito de esto que hemos venido explicando, ¿qué pasa con la lucha de las mujeres en la universidad a lo largo de la historia? Creo que aquí la doctora es experta, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De las mujeres trabajadoras, las académicas, las administrativas, las estudiantes también, ¿no? ¿Cómo ha sido esta lucha? O sea, el hecho de tener el acceso a la educación, ¿verdad? Ya es un avance. No sé si le gustaría profundizar. Creo que este es un aspecto muy importante. Y cuando yo empecé en 2003 a realizar el encuentro de investigadores e investigadoras sobre estudios de las mujeres, mi idea era esa, conjuntar a las personas que estaban trabajando, haciendo investigación sobre las mujeres en estudios del desarrollo, en ciencias sociales, las que estábamos en humanidades, en educación, porque yo sabía que había así trabajitos, trabajos de investigación aquí y acullá, y entonces mi idea era conjuntar. Fue muy difícil y creo que no lo logré, y tan no lo logré que en 2011 yo decidí retirarme, dejar ese espacio y permitir que personas más jóvenes que yo se hicieran cargo de él, y creo que haciendo una mirada panorámica, seguimos trabajando de manera no coordinada, cada cual en su espacio. Cada cual en su espacio hace sus propios esfuerzos y claro que sí, también ha habido mujeres que han tratado de conjuntar y que a lo mejor temporalmente lo han logrado, como yo lo logré temporalmente. Pero algo sucede que luego eso que se va construyendo se deshace y hay que empezar de nuevo. O hay que trabajar, luego dice uno, mejor voy sola. Entonces nos falta a lo mejor solidaridad, esto que llamamos sororidad entre las mujeres, se da a ratos y a ratos no, y nos falta esa perseverancia. Pues no sé qué otros elementos hagan falta.
creo que hoy hay mucho más trabajo que hace 20 años que yo empecé, hay mucho más trabajo. Me da mucho gusto saber que en todas las unidades académicas de la universidad algo se está haciendo por mejorar la situación de las mujeres, sean trabajadoras, sean estudiantes, sean profesoras, en todas las unidades académicas. Y la actitud que han asumido las estudiantes de denunciar, de poner los tentederos cuando hay acoso, tanto masculino como femenino, porque también lo hay femenino, también me parece una actitud muy valiente y que en ese sentido hemos avanzado, porque lo que no se denuncia, lo que permanece oculto, pues se continúa haciendo. Claro. Los vicios que se vienen acarreando se mantienen si no los ponemos a vista de todos y de todas, ¿sí? Entonces, también tenemos que considerar que hemos avanzado en la universidad en todo ese sentido de ser más abiertas, atrevernos a decir lo que nos está afectando, tratar de formar grupos. Nunca podremos estar todas de acuerdo, y eso es explicable, como tampoco los hombres podrán estar nunca jamás de acuerdo todos, ¿verdad? Habrá disidencias, pero que con todo y las disidencias podamos seguir trabajando en diferentes grupos y en diferentes flancos, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, y entonces se puede trabajar en un flanco, en otro flanco, y lo importante es apoyarnos unas a otras, impulsarnos y reconocernos, y saber que aquel grupo está haciendo bien por las mujeres, en un sentido, que este grupo está trabajando con las estudiantes y lo está haciendo bien. Yo creo que es tan importante ese reconocimiento. En ese sentido podemos decir que se ha avanzado, llevamos un buen trecho. Así es. Doctora. Pues ya lo dijo la doctora Emilia, la verdad es que hay mujeres universitarias muy valiosas que han trabajado para mejorar las condiciones de las académicas, de las trabajadoras estudiantes en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. La doctora creo que ha sido modesta, pero ella ya tiene un trabajo importante para recoger el trabajo histórico que han realizado. Además, la doctora Emilia es pionera en ello. También hay que decirlo, así fue es, de las claro primeras que, sí. que realizó acciones para conmemorar el 8 de marzo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por ello también hay que reconocerlo, doctora, al igual que otras compañeras, Rosario Carlos, Laura Rodríguez, y la propia Leticia Torres, no quiero dejar de mencionarlas porque hay que reconocer el trabajo de todas, pero hay quienes han sembrado semilla también en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que veo yo que no aparecen y que no son reconocidas. Creo yo que la doctora Emilia ha dado en el clavo y ha dicho perfectamente algo. Creo que nos tenemos que congratular de que en la universidad hay trabajos así importantes. En todas las unidades académicas. Y ninguna vale más que la otra. Yo que eso es importante decirlo, repetirlo y subrayarlo. Yo hace algunos años adopté una frase que la verdad me gusta mucho. Y yo digo que las redes entre mujeres se tejen siempre con el hilo del reconocimiento. Y hay que reconocer a todas las mujeres que están trabajando por mejorar las condiciones de la otra, ¿no? Se llame como se llame. Y entonces creo que eso nos hace falta construir al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, esas redes de reconocimiento entre nosotras mismas. Si avanzáramos hacia allá, creo que tendríamos una universidad mucho más apegada pues a estos valores que todos los días se están impulsando, ¿no? Que es el de la igualdad, el de la inclusión y el de la no discriminación y la no violencia. Así es, muchísimas gracias por estas aportaciones. Coincido totalmente que sí es un gusto ver cómo en todas las unidades académicas, en los diferentes espacios, ¿verdad?, está visible, y hay una serie de actividades también para este día, ¿no? Yo hablo desde la Unidad Académica de Historia, en donde nuestras alumnas están organizadas, de hecho toda la semana estamos organizando actividades, conferencias, talleres, ¿no? En donde ellas debaten, discuten también, y por supuesto que hacer visible
con los tendederos también esta, pues ahora sí que estas situaciones a las que se enfrentan cotidianamente, ¿no? Hacer visible esta parte también es importante. Entonces, sí es un gusto ver este tipo de acciones desde todos los espacios universitarios, ¿no? En las unidades académicas, con las estudiantes, las académicas, porque también desde los espacios académicos estamos viendo esto, aunque también hay que decirlo, pues sí hay resistencias, ¿no? De todo tipo, hasta en las mismas escuelas, ahora sí que desde arriba y desde abajo encontramos esas resistencias. Se están organizando para acudir a la marcha, por supuesto, y me gustaría aquí mencionar que, por ejemplo, este tipo de actividades como las marchas son importantes, pero también hay una connotación negativa, ¿verdad? Hacia este tipo de manifestaciones, a este tipo de actividades, lo escucho en la radio, ¿no? Que se habla, que se dice, ¿qué hacer para sensibilizar a la ciudadanía para que conozcan el sentido de estas manifestaciones? ¿Alguna idea? Fíjense que yo he estado reflexionando en torno a ello porque sí veo yo con preocupación el hecho de que cada vez escuchamos discursos que intentan criminalizar la manifestación o la protesta de las mujeres. No quiere decir que no haya elementos para pensar que puede haber allí cuestiones que no son propias de la manifestación, pero me preocupa que ya desde los discursos institucionales esto se esté dando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pienso yo que minimiza o desdibuja, esa es la palabra, desdibuja el objetivo principal así de la manifestación, es, que es que existen todavía estructuras de desigualdad así que es, no le permiten a las mujeres avanzar en el ámbito en donde estén, ¿no? Y que además cada vez encontramos diversas expresiones de discriminación y de las violencias más terribles que así se cometen es, en contra de las niñas y de las mujeres. Entonces, ese es el objetivo principal de que las mujeres salgamos a la calle a alzar nuestra voz. Entonces, estos discursos en donde se infunde esta idea de que son manifestaciones violentas o que no están aportando nada socialmente, me preocupan, porque desdibujan la lucha histórica de las mujeres para que se les reconozca sus derechos y para que sean consideradas eso como personas. Por supuesto que hay que analizar los diversos fenómenos que se insertan en las manifestaciones, uh-huh, y que a veces no ayudan a que estas manifestaciones sean vistas socialmente como eso, como un ejercicio de un derecho, pero creo yo que tendríamos que ser cuidadosos y siempre apostarle a que el alzar la voz de las mujeres es para construir un mundo mejor y para mostrar lo que nos está sucediendo en la cotidianidad. Yo creo que tenemos que seguir apostándole a eso. Así es. Pues me parece que la doctora Adriana lo ha expresado bastante bien. Efectivamente, sí es preocupante que en las marchas, lo sabemos, se inserten elementos que van a generar el desorden, que van con la intención de que la sociedad reciba mal esas manifestaciones. Y sí es preocupante porque si tienen más de un siglo las marchas de las mujeres denunciando toda la situación de desigualdad, no deben de terminarse porque factores externos entren a desequilibrar, a desestabilizar ese derecho a manifestar lo que está sucediendo con las niñas, con las mujeres, con la violencia. Es cierto, la violencia en nuestro país se ha recrudecido y se ha extendido, y también los hombres sufren violencia. Uh-huh. Pues qué bonito sería que los hombres se integren a la marcha de las mujeres con sus propias demandas, a lo mejor, no sé, en un punto, y que fuese una marcha de manera conjunta. Y que las autoridades también tomen conciencia y hagan su papel, su papel, y no den estos discursos que contribuyen al desacreditar un movimiento auténtico,
un movimiento legal, un derecho que tenemos las mujeres a levantar la voz contra tanta violencia, arbitrariedad, desigualdades. Entonces, pues yo creo que desde aquí hacemos un llamado, no sé cuánta gente nos vea. Seguro es que nuestras estudiantes, muchas estudiantes van a participar. Así es. Muchas maestras, muchas amas de casa, muchas madres de familia que han visto violentadas a sus hijas. Así van a participar. Pues les invitamos a que lleven la protesta como debe de ser y que si hay elementos extraños y que lo perciben, pues que de inmediato lo denuncien. Así es, no, pues muchísimas gracias por esta aportación. Igual, sí, pues coincido, ¿no?, con lo aquí expresado. Creo que la marcha es una manifestación legítima, ¿verdad?, de un movimiento importante, porque efectivamente Zacatecas y en general, ¿no?, México, el mundo, la violencia hacia las mujeres, pues es brutal, ¿no? Se ha recrudecido y sí es importante estar ahí, hacer presencia y efectivamente no criminalizar este tipo de manifestaciones, de acciones. Por otro lado, también vemos que hay gente que felicita, ¿verdad? Sí. Hombres y las mismas mujeres felicitan a las mujeres justo en este día. ¿Qué les dirían a estas personas que felicitan? Porque incluso esto pues tiene otro sentido, otro objetivo, ¿no?, de felicitar. ¿Cómo conmemorar entonces? ¿Qué decirle a estas personas que pues incurren con flores, ¿verdad?, para felicitar a las mujeres? Bueno, pues yo creo que el sistema en el que estamos trató de comercializar este día. Ajá. Y en ese afán de, como sucedió con el Día de la Madre, ¿verdad? Así es. Y como ha sucedido con otros eventos, digamos. Pero creo que no lo han logrado hasta ahora. Uh-huh. Y no lo han logrado justamente porque muchas mujeres dijimos, no me traigas flores este día, porque no es un día para festejar, es un día para conmemorar. Para rememorar todos los esfuerzos de las mujeres que nos antecedieron para llegar a este punto. Pero también reflexionando luego, yo en otro momento he dicho, pues es que también es un momento para, no para felicitar, pero sí para celebrarlo, porque tenemos también que celebrar a estas mujeres que nos abrieron el camino, que se sacrificaron, o que trabajaron muchísimo en el ámbito académico, jurídico, social, económico, ¿sí? Pero no con esos detalles, no que me regales chocolate, no que me regales flores, no, porque no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de conmemorar y de celebrar un poco estos éxitos de esas mujeres que gracias a que tuvieron éxito en lo que hicieron, nos fueron abriendo el camino. Así es, muchas gracias. Yo también quiero decirles que yo estoy formada en la academia, estoy formada en el feminismo radical. Ajá. Entonces siempre critiqué muy fuertemente el hecho de que te felicitaran y te regalaran flores y el Día Internacional de la Mujer, porque no se trata justamente de que te feliciten solo por el hecho de haber nacido mujer. Pero, sin embargo, también debo de decir que ahora lo veo con otros ojos, ¿eh? Uh-huh. Y también creo que es importante eso, reconocernos entre nosotras y exaltar, no sé si felicitar, pero sí celebrar y exaltar la experiencia de ser mujer. Y la experiencia de que desde nuestros saberes logramos cosas, en donde quiera, en el espacio público, en el espacio privado, en donde estemos. Entonces, también yo creo que es un momento en el que tendríamos que ver el 8 de marzo, justamente como lo que acaba de decir la doctora Emilia, un día en el que nos reconozcamos y en el que celebremos el hecho de haber avanzado, pese a todas estas estructuras de desigualdad y de violencia, pero pese a ello, las mujeres desde nuestros saberes hemos logrado avanzar. Creo yo que también es importante voltear a verlo. Y bueno, la perspectiva a mí también me ha cambiado y me ha permitido verlo así y proponerlo también así. Entonces creo yo que es un momento, sí, para conmemorar, pero también para exaltar nuestras distintas maneras de estar en el mundo. Muchísimas gracias. Sí, yo me quedo también con esto que usted mencionaba, redes de mujeres que se tejen con el hilo del reconocimiento. Creo que esto es bien importante y hay que seguir trabajando
ahora sí que en nuestros espacios, desde lo que hacemos, ¿no? Para, justamente para esto, ¿no? Para, hablamos mucho de sororidad, no hablamos mucho pues en el discurso, pero en la práctica también nosotras mismas, ¿no? Vulneramos a otras mujeres. Entonces, yo me quedo con esta charla, con esto. Y ya para ir cerrando el programa, no sé si les gustaría dar un último mensaje a propósito de la efeméride que estamos, por la que estamos aquí. Sí, claro que sí. Yo nada más volver a recordar que el 8 de marzo se ha instaurado para revisar en lo colectivo y también en lo individual estos avances que se han tenido para el reconocimiento de las mujeres como personas. Y que seamos conscientes que en la medida que cada persona pueda aportar algo, lo que sea, a este avance, siempre va a ser valioso. Que todas las personas estamos formadas justamente en una cultura que denosta a lo que significa lo femenino y nadie escapamos a ello. Así es. Pero en la medida que podamos hacerlo consciente y cambiarlo en individual, vamos a aportar en lo colectivo y hacer un cambio social. Entonces, pues también hacer un llamado para que este día, pues reflexionemos en torno a qué sí estamos haciendo para que las cosas cambien en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Pues en esa misma dinámica de reflexionar en lo colectivo y en lo individual, de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, y de seguir trabajando, de continuar trabajando desde nuestros diferentes espacios, desde la academia, desde el hogar, desde la familia, seguir construyendo las estructuras para que estas mentalidades que por siglos venimos trayendo, que hemos heredado y que es difícil que la cambiemos, pues que podamos hacerlo con las nuevas generaciones. Que inculquemos desde la familia y por supuesto en la escuela y en nosotros a nivel de donde estamos, en la licenciatura, en los posgrados, que vayamos inculcando en hombres y mujeres una nueva mentalidad en la que estamos buscando la paz, la concordia, la equidad, una sociedad mejor que la que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos al auditorio por su amable atención, a nuestras invitadas que nos acompañaron para hablar de una fecha importante para las mujeres en México y por supuesto que en el mundo. Les recordamos que este es un programa más de Avance Universitario, nuestras efemérides especiales de la Unidad Académica de Historia. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestro siguiente programa. Y pues recordarles que estamos transmitiendo, ¿no?, de acuerdo a cada una de las fechas del calendario. Y pues muchísimas gracias por su amable atención. Les acompaña en la conducción Georgina Indira Quiñones Flores. Muchas gracias. Muchas gracias.